Bendito sea el nombre del Señor. Exaltamos tu nombre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Vamos a preparar nuestros corazones en oración al comenzar este tiempo. Aleluya. Padre, te glorificamos. Father, we glorify you. Gracias por estar aquí en medio nuestro, Señor. Thank you for being here in the midst of us. Podemos experimentar, sentir tu presencia, Señor. We can experience and feel your presence. Y hoy preparamos nuestros corazones porque sabemos que tú vienes, Señor. And today we prepare our hearts because you are about to come and visit us. Tú vas a descender sobre nuestras vidas. You are going to descend upon our lives. Vas a transformar nuestro presente, nuestra realidad. You are going to transform our reality, our present. Y nos vas a impulsar a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Push us into what you have prepared for us. Aviva nuestros corazones hoy, Señor. Desciende con tu gloria, Señor. Tócanos, Espíritu Santo. Touch us, Holy Spirit. Toca nuestra mente, nuestro corazón, nuestros cuerpos. Manifiesta tu poder en medio nuestro, Señor. Manifest your power in the midst of us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Oh yes, hallelujah. We exalt your name. Oh yes, we exalt your name. Exaltamos tu nombre. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. We worship you, Lord. Te adoramos. We praise you, Jesus. Te adoramos, Jesús. You are above every other, Lord. Tú estás sobre todo, Señor. Your name is exalted. Tu nombre es exaltado. Worthy to be praised, Lord. Digno de ser adorado. Because you've been good to us. Porque has sido bueno con nosotros. Tú eres fiel, Señor. Tú eres un Dios fiel. Have you been accustomed to a lot of disappointments in your life? ¿Será que te has acostumbrado a muchas desilusiones en tu vida? I want you to know that your God is faithful. Quiero que sepas que tu Dios es fiel. Says so in the book of Revelation. Él dice eso en el libro de Apocalipsis. As he speaks to the Apostle John. As cuando él le habla al apóstol Juan. He said, these words speak the faithful and true. Estas palabras las habla el fiel y el verdadero. Siéntate bien. He is faithful. Él es fiel. He is faithful to us. Él es fiel con nosotros. Oh, hallelujah. Hallelujah. Been good to me, Lord. Eres fiel, you Señor. Have been good to me. Tú has sido bueno conmigo, Señor. Lord, we penetrate the darkness today. Padre, empujamos las tinieblas. If you would understand the authority that you have. Si entendiera la autoridad que tienes. Oh, hallelujah. Hay poder hoy. There is fire. Hay fuego. Oh, hallelujah. Hallelujah. Faithful. Eres fiel, Señor. Eres fiel, Señor. Quiero que nos gocemos hoy en su presencia y sé que vamos a ver principados caer. I want you to know that the enemy has declared war upon your life. Quiero que sepas y entiendas que el enemigo ha declarado guerra en contra de tu vida. But God is faithful. Pero Dios es fiel. God is
is faithful and the victory belongs to you and I. Dios es fiel y la victoria te pertenece a ti y a mí. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name Bendito of the Lord. Nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, let's bless the name of the Lord Hallelujah. Today. Hallelujah. Hallelujah. Bendice el nombre del Señor. Hallelujah. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they say.
remember that part in Spanish? You remember that part? I don't know, we sing it in English. Vamos a celebrar. Spanish speakers, we had to sing it in English. Vamos a celebrar. Oh, there is liberty today. Hay libertad hoy. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. It's coming in Spanish. I'm bringing it to you in Spanish. Me está saliendo en español ahora. Hallelujah. Come on, celebrate. Nuestro Señor resucitó. The resurrection of our King. Oh, hallelujah. 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 Somebody needs to know. Alguien tiene que saber that your God has risen from the dead. Que tu Dios ha resucitado de la and muerte. He is alive forevermore. Y él está vivo para siempre. And he has given you resurrection power today. Y él te ha dado poder de resurrección. To defeat the devil. Para derrotar al enemigo. I want you to know that when Jesus died. Cuando Jesús murió. The devils were rejoicing. Los demonios se gozaron. They thought they won the victory. Pensaron que ganaron la victoria. They said, yes, we did it. Dijeron, sí, lo hicimos, lo logramos. Oh, my God. But it was on the third day. Pero fue en el tercer día. The angel came. El ángel vino. Stood in front of the tomb. Se paró enfrente de la tumba. There were soldiers guarding. Habían soldados cuidándola. They said the disciples would come and steal the body of Jesus. Porque decían que los discípulos iban a robar el cuerpo de Jesús. Oh my God. The Bible says that the angel rolled the stone away. Pero dice que el ángel movió la puerta, la piedra. Yes, hallelujah. Hallelujah. And hell was defeated. Y el infierno perdió. He said to his disciples, behold, I am he that was dead, but now I live. Él le dijo a sus discípulos, yo soy aquel que estaba muerto, pero que ahora vive. And I have some keys in my hands. Y tengo unas llaves en mis manos. Yes. Hallelujah. I have the keys. Yo tengo las llaves. Hallelujah. Hallelujah. Hell, death, and the grave has no authority over you. El infierno, la muerte no tiene autoridad sobre tu vida. Because he has risen. Porque él ha resucitado. He has risen from the dead. Porque él ha resucitado de la muerte. He has given you and I resurrection power. Y él nos ha dado poder de resurrección. I am going to see things come to life. Voy a ver cosas venir a la vida. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on, I want you to begin to declare resurrection power. Yo quiero que empieces a declarar poder de resurrección. Resurrection over your dreams. Sobre tus sueños. Resurrection. Resurrección. Over your prayer life. Sobre tu vida de oración. Resurrection. Over your joy. Resurrección sobre tu gozo. The Lord said to me, prophesy joy today. Dios me dijo, profetiza gozo hoy. I don't know who came in here filled with the oppression of the enemy. Yo no sé quién vino aquí sintiendo la opresión del enemigo. The Bible says that there were some women that came weeping by the grave. Dice que había unas mujeres gimiendo, llorando sobre la tumba. They were weeping. Llorando en la tumba. Our master is gone. Nuestro maestro se ha ido. Oh, but the Bible says that they left rejoicing. Pero la Biblia dice que ya salieron gozándose. They left running. Salieron corriendo. They left with good news in their mouth. Salieron con buenas nuevas en su boca. Today the Lord says to you, you're going to leave rejoicing. Hoy Dios te dice, vas a salir gozándote. Because there is an encounter with the King. Porque hay un encuentro con el Rey. The risen Savior. El Salvador que resucitó. The one who gives you the keys today. Aquel que te da las llaves. Oh, hallelujah.
Yo no sé si entiendes esas llaves que tenía Jesús en su mano, ¿qué significaban? Keys mean you've been set free. Las llaves significan que has sido hecho libre. Oh, aleluya. He doesn't walk in front of prison doors and just show you the keys and say, hey, I've got some keys. Él no camina enfrente de las prisiones y te muestra las llaves y dice, ah, mira, obtuve las llaves. He's not going to leave you in that prison. Él no te va a dejar en esa prisión. If he says, I have the key. Si él dice, yo tengo las llaves. It's because your freedom is here. Es porque tu libertad está aquí. There is freedom today. Hay libertad hoy. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. There is freedom. Hay libertad, libertad, libertad. Sean libres ahora. By the power of the blood of Jesus. Por el poder de la sangre de Jesús. Resurrection power today. Poder que resucita hoy. Resurrection power. Poder que resucita. He's risen. Él ha resucitado. So we bless his name. Así que bendecimos su nombre. We rejoice. Nos gozamos. We rejoice. Nos gozamos, Señor, nos gozamos. We say thank you, Jesus. Decimos gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Brought life to me. Tú has traído vida a mi vida. I was dead. Yo estaba muerto. I was condemned to eternity. Estaba condenado a una eternidad. Separation. De separación. You made a way. Pero tú abriste camino, Señor. Where there was no way. Donde no había camino. Sea la montaña.
montaña donde me escondo, la fuente que bebo. Oh, he is my soul. Let the king of my heart, que el rey de mi corazón, be the shadow in my heart, sea la sombra donde me escondo, the ransom for my life, la recompensa por mi vida. Él es mi canción. You are, porque tú eres bueno. Eres bueno. Eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor. Mi canción, que el rey de mi corazón sea el fuego en mis venas. Y mi voz se fue, mi cuerda de guitarra se rompió. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Así que significa que es tiempo de transición. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. We give God thanks and le damos a Dios today. Gracias y adoración. We thank God for His presence. Le damos gracias a Dios por su presencia. We thank God for what He's doing in all of our lives. Y le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. God is never going to let us down. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nunca nos fallará? He is the wind inside your sails. Él es el viento en las velas. And He is your anchor in the midst of the waves. Y Él es tu ancla en medio de las olas. Hallelujah. We rejoice and we give Him thanks and nos gozamos y le damos gracias y adoración. And so, God bless all of you today. Thank you for being here. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Faithfully on a Thursday. Fielmente todos los jueves. And I want you to prepare your hearts for what God is about to speak into our lives. Y quiero que prepares tu corazón para lo que Dios está a punto de hablar a nuestras vidas. You know, we have been speaking about some Nazarites in the Bible. Hemos estado hablando de ciertos nazareos en la Biblia. We have been talking. We spoke about Samson. Hablamos de Sansón. We have been speaking about Samuel. Hemos hablado de Samuel. And I told you about three Nazarites who were Nazarites from birth. Y yo te hablé de tres nazareos que eran de nacimiento. And obviously, I must take into consideration that there are some of you who
were not here for the past couple services. Y sé que tengo que tomar en consideración que muchos de ustedes acá no estaban los últimos servicios. And so you may not know what is a Nazarite. Quizás no sabes qué es un Nazareo. And I was explaining to you that the Nazarite was a voluntary vow that someone could make that they would separate themselves unto the Lord. Y el Nazareato era un voto que voluntariamente una persona tomaba para separarse para el Señor. And they could come and say, I'm going to be separated unto the Lord for a fixed period of time. Ellos podían venir y decir, yo me voy a separar para el Señor por un periodo de tiempo. And it was a symbol or a forerunner of what God had designed for his church to be in the new covenant. Era un símbolo, unas primicias, el precursor de lo que Jesús iba a hacer en el nuevo pacto. Persons were set apart. Personas que se apartaban. A holy royal priesthood. Un real sacerdocio. A set apart nation. Una nación apartada. A chosen generation. Una generación escogida. People that have been set apart to give glory to God. Gente que estaba siendo apartada para darle gloria al Señor. And the New Testament exhorts us to be untouched from the things of this world. Y el Nuevo Testamento nos habla de no dejarnos tocar por las cosas de este mundo. And so we were examining the lives of some of these persons, Nazarites. Y hemos estado examinando la vida de algunos de estos Nazareos. How God would use them to bring a shift from one season into the next. Y cómo Dios lo estaba usando para traer un cambio de una temporada a la otra. From one atmosphere into the next. De una atmósfera a la otra. It would signal the close of an era. Y simboliza el fin de una era. And the beginning of a new era. Y el comienzo de una nueva era. They are the season shifters. Ellos son los que cambian las temporadas. Oh, hallelujah. Isn't it wonderful to know that God has called you to shift some things in the earth? ¿No es maravilloso saber que Dios nos ha llamado a cambiar ciertas cosas en la tierra? And we spoke about Samuel on Sunday. Y hemos hablado de Samuel el domingo. And how Samuel, his mother and his parents, they made a vow to the Lord. Y cómo los padres de Samuel hicieron un voto al Señor. And Hannah said to God that the child that you're going to give me, I'm going to give him back to you. Y Ana le dijo al Señor, el niño que me vas a dar, yo te lo voy a entregar de nuevo and a ti. It was a Nazarite vow. Y era un voto de Nazareato. But this wasn't for a fixed period of time. Pero esto no fue por solo un periodo she de tiempo. Said, all the days of his life. Todos los días de su vida, dijo Ana. Oh, hallelujah. Hallelujah. God doesn't want you to be a seasonal Christian. Dios no quiere que seas un cristiano por temporadas. God doesn't want you to just set aside yourself for 40 days. Dios no quiere que te apartes solamente por 40 días. How can you constantly live separated unto the Lord? ¿Cómo constantemente puedes vivir separado para el Señor? Who are the Nazarites today? ¿Quiénes son los Nazareos hoy? And so I was sharing with you how it was about 400 years of every man doing that which was right in his own eyes. Y era como 400 años donde todos los hombres estaban haciendo lo que era correcto a sus propios ojos. The period of the judges was one of the darkest period in the history of Israel. El periodo de los jueces fue de los más oscuros en el pueblo de Israel. And you read it, you'd read a whole lot of crazy stuff. Cuando lo lees cosas muy muy terribles. You would see murders. Ves asesinatos. You would see a lot of fornication. Ves mucha fornicación. And human sacrifices. Y sacrificio humano. And idolatry. Idolatría. And everyone was just doing whatever they felt like doing. Y todos hacían lo que les parecía bien hacer. And even in the tabernacle, the high priest was allowing his sons to commit fornication in the holy place. Y aún en el tabernáculo, el sumo sacerdote estaba permitiendo que sus hijos hicieran fornicación en el lugar santo. And take bribes from the people. Y robarle cosas a la gente y and so the people didn't want to even bring their sacrifice. Así que la gente ya ni siquiera quería hacer sus sacrificios. I'm talking about in the sanctuary. Estoy hablando en el santuario. And when the Lord sent a prophet to speak to the high priest Eli. Y cuando Dios envía a un profeta a hablarle a Eli. Eli said, I hear you. I hear that sounds like God is speaking. Y Eli dijo, escucho, eso suena como la voz de Dios. And he said, that's a good word, prophet. Profeta, esa es una buena palabra.
and he continued doing. Y él continuó haciendo. And so in this context, when God gave Hannah her son. En este contexto, cuando Dios le da a Ana su hijo, she said, "I'm going to bring him into the house of the Lord to serve the Lord." Ella dice, "Yo lo voy a traer a casa de Dios a servir a Dios." And she brings the child Samuel into that kind of tabernacle. Y ella trae a Samuel a este tipo de ambiente en el tabernáculo. And just imagine the atmosphere. That governs in this place. Imagínense la atmósfera que gobernaba en este lugar. There was no honor for God. No había honra para Dios. And so God speaks to Samuel. Así que Dios le habla a Samuel. And Samuel is set apart for God. Y Samuel está apartado para Dios. And he was the transitionary figure. Y él fue la figura transicional. He transitioned them from the dark period of the judges. Transicionó al pueblo de Israel del pueblo oscuro de los jueces. And he was the prophet that anointed King David to be the king. Y fue el profeta quien terminó ungiendo al rey David para ser el rey. Well, he anointed Saul before David. Sí, él ungió a Saúl antes de David. But the transition was taking place. Pero vemos esa transición que estaba sucediendo. He ushered in the era of the kingdom, the kings. Y él impulsa esa era de los reyes. I want you to understand how important it is for you and I to be set apart for God. Quiero que entiendas cuán importante es que tú y yo nos apartemos para el Señor. One of the signs of the Nazarites. Una de las señales de los nazareos. Was the baptism of the Holy Spirit. Era el bautismo del Espíritu Santo. The Bible says that Samson. La Biblia dice que en Samson. The Holy Spirit would come upon him at times. Decía que el Espíritu de Dios descendía sobre él por tiempos. And would move him powerfully. Y lo movía poderosamente. And he would do great things. Y él hacía grandes cosas. It's a covenant. Es un pacto. It's God. Listen, this is a covenant that if you do this, my spirit will be with you. Es un pacto donde Dios decía, si tú haces eso, mi espíritu va a estar contigo. And so we see Samuel. Y ahora vemos a Samuel. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Is with him. Está con él. And he's a man. He's a prophet who walks right before the Lord. Y él es un profeta que anda correctamente delante de Dios. I want to share some things about his life and about the transition that took place. Yo quiero hablar unas cosas de su vida, la transición que tomó lugar. Samuel was when he was old, the Bible says. La Biblia dice que cuando Samuel ya era anciano. The people came and they said, you know what? We want a king. La Biblia dice que el pueblo vino y le dijo, queremos un rey. And Samuel was angry with them. Y Samuel se sentía bravo con ellos. How long are you going to continue to reject God? ¿Cuánto más van a continuar rechazando a Dios? And God said to Samuel, listen. They are not rejecting you, really. They rejected me. Y Samuel se sintió rechazado y Dios le dijo, no, ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, le dijo Dios. And so God sends him to anoint Saul as the first king of Israel. Así que Dios lo envía para ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Transition is taking place. La transición está tomando lugar. And so he anoints Saul. Así que le unge a Saúl. And Saul, he starts off well. Y Saúl comienza bien. He is doing what he's supposed to do. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer. But Saul doesn't know God for himself. Pero Dios, Saúl no conoce a Dios por sí mismo. He is dependent on Samuel more than he's dependent on God. Él está dependiendo de Samuel más de lo que está dependiendo de Dios. And so every time something goes wrong, entonces cada vez que algo malo pasa, he's looking for Samuel. Él está buscando a Samuel, al profeta. And he wants a prophetic word. Él quiere una palabra profética. You know that we have a generation and we only looking for prophetic words. ¿Sabes que vivimos en una generación que solo está buscando palabras proféticas? We hear, well, there's a prophet down the road. Let me go and hear what this prophet has to say. Escuchamos que hay un profeta en el camino. Vamos a ver qué tiene que decir este profeta. And we're running after prophets. Y estamos corriendo detrás de los profetas. What about you?
¿Qué de ti? God wants to speak to you. Dios quiere hablar contigo. God doesn't want a generation who will be dependent on anyone else to hear from him. Dios no quiere una generación que está dependiendo de alguien más para escuchar de él. You see, this is why God says in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Es por eso que Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. In other words, every one of you are called to prophesy. En otras palabras, cada uno de ustedes están llamados a profetizar. Says your sons and your daughters. Sus hijos y sus hijas. And so Saul, he has this dependency on Samuel. Así que Saúl tenía esta dependencia de Samuel. He disobeys God and God sends Samuel to anoint a new king. Él desobedece a Dios y Dios envía a Samuel a ungir a un nuevo rey. We know the story of King David. He was anointed as a young man. Conocemos la historia del rey David, fue ungido como un joven. And then the spirit of the Lord came upon him. Y luego el espíritu de Dios vino sobre and él. And the Bible says the spirit departed from Saul. Y la Biblia dice que el espíritu se apartó de Saúl. God raises up David as a mighty warrior in Israel. Y Dios levanta a David como un guerrero poderoso en Israel. Now, while all of these things are taking place, you ever ask the question, where was Samuel? ¿Te has preguntado alguna vez dónde estaba Samuel cuando todo esto estaba sucediendo? Where was this man who was the great judge and priest and prophet in Israel? ¿Dónde estaba Samuel, que era el gran sacerdote de Israel, el of Israel? Sí. When the children of Israel asked for a king, cuando los hijos de Israel pidieron un rey, Samuel, it was almost as if he was relieved of his duties. Era como que si al pedir el rey, Samuel se quedara sin nada que hacer. And I imagine it wasn't easy for him. Y yo me imagino que no fue fácil para él. Because God said to him, listen, they're not rejecting you. In other words, don't take this personally, what is taking place here. Entonces Dios le está diciendo, mira, no tomes esto personal lo que está sucediendo. Don't take it personally. I know it could be a hard thing when you're being rejected. Sé que es algo difícil cuando eres rechazado. Anybody ever went through rejection before? ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido rechazado? Anybody here, you ever been overlooked before? ¿Alguien aquí alguna vez los han mirado de lejos? O sea, como no escogido. A great preacher comes and a great prophet. Un gran profeta, un gran predicador viene. And prophesies to everybody in the room. Profetiza a todos en la habitación. Except you. Menos profetiza tu vida. And you feel like you've been overlooked. Y te sientes como que nadie se fija en ti. Your leader is honoring everybody and forget about you. Tu líder está honrando a todos y se olvida de ti. Anybody ever went through that before? ¿Alguien ha pasado eso antes? Listen, that happened to me many times. Eso pasa, me pasó a mí muchas veces. There are times when I try to honor leaders and I forget somebody. Hay muchas veces que yo trato de honrar líderes aquí y me olvido de alguien. And I go home and I say, oh Lord. Y dije, ay, Dios mío. Listen. Samuel, after he had given everything. Samuel, después de que él entregó todo. And now he's an old man. Y ahora es un anciano. The people said, no, all right, no, you can go home. La gente le dice, okay, tú ya puedes ir a casa. Samuel, the Bible says, went to his hometown. Y Samuel se fue para su casa. No, what is he to do now in his old age? Ahora, ¿qué él tiene que para hacer en su edad en esta edad ya now, anciano? Remember that when Samuel was a child, remember that the Ark of the Covenant was taken away from the tabernacle. Recuerda que cuando Samuel era niño se llevaron el arca del pacto del tabernáculo. And so, what were the priest supposed to do without the Ark of the Covenant? Entonces, ¿qué tenía que hacer un sacerdote sin el Arca del Pacto? How was church supposed to function without the presence of God? En otras palabras, ¿cómo tenía que funcionar la iglesia sin la presencia de Dios? If the center of attraction in the tabernacle is gone, si el centro de atracción en el tabernáculo se fue, what is the priest supposed to do? ¿Qué tiene que hacer entonces un sacerdote? Samuel, listen, the Bible says that Samuel, he was raised up in that kind of season. Acuérdate que él fue levantado en ese tipo de temporada. He wasn't your usual priest who would just go and do his duties. Él no era un sacerdote usual que iba y hacía sus tareas. No, he took up the work of the judge. No, él tomó la tarea de juez. And the Bible says that he would, throughout the year, he would go from this city to that city to the other, and he would go and judge the people. Y decía que a través de los años iba de una ciudad a otra y juzgaba al pueblo. And so now,
there's no work for Samuel to do in the tabernacle. Entonces no hay tarea para que Samuel haga en el tabernáculo. Now he doesn't have to judge the people because they have a king. Y ya no tiene que juzgar la gente porque ya quieren un rey, tienen un rey. And so it was like, old man, now you go and take a rest home. Entonces ancianito vaya a casa y descanse. And the Bible says that the young anointed king David. Pero la Biblia dice que el joven ungido rey David. He is, God is using him. Dios lo está usando. And King Saul wants to kill him. Y el rey Saúl lo quiere matar. And so this is what the Bible says. He went into hiding. Dice que David fue a esconderse. And where else did he find himself? ¿Y dónde más él se encontró un escondite? In the house of Samuel. En la casa de Samuel. He ran and he found Samuel. Él corrió y se encontró a Samuel. So, I'm gonna find that you are the one who anointed me and tell me I'm gonna be king. Entonces voy a ir a buscarte porque tú fuiste el que me ungiste, me dijiste que ibas a ser rey. He's hiding from King Saul. Y él se está escondiendo del rey Saúl. In the house of the Nazarite. En la casa de este Nazareo. He's an old Nazarite now. Ahora es un anciano, un Nazareo anciano. He is the old prophet now. Ahora es el profeta anciano. The old judge of Israel. El abuelo de Israel. He's been el forgotten. Juez abuelo de Israel. And this is what I'm reading this in the book of 1 Samuel chapter 19. Estoy leyendo en Primera de Samuel capítulo 20. Because if I was living in this time, I would like to know what Samuel was doing all of this time. Porque si yo estoy viviendo ahorita, yo quiero ver qué era lo que Samuel estaba haciendo todo este tiempo. Was he just enjoying his retirement? ¿Estaba acaso solo disfrutando que se jubiló? Did he go and relieve himself from his Nazarite vow? ¿O fue y soltó su voto, terminó su voto de Nazareato? Like what Samson did? Lo que hizo Samson. And say, well, I've served enough. No, let me just enjoy my life. He servido suficiente. Déjame disfrutar mi vida ya. What do you think Samuel was doing? ¿Qué tú piensas que Samuel estaba haciendo? What could he be doing? ¿Qué podría haber estado haciendo? What would you do? ¿Qué tú harías? You just go and just say, well, I'm just going to enjoy my grandchildren, my great-grandchildren now. Entonces tú dices, bueno, yo voy a disfrutar mis nietos y mis bisnietos ahora. Let's hallelujah, praise the name of Jesus. Alabado sea su nombre. Bible says verse 18 of 1 Samuel chapter 19. La Biblia dice en el capítulo 19 y versículo 18 de Primera de Samuel. We'll read from verse 18 to 24. Vamos a leer del 18 al 24. It says, so David fled and escaped and came to Samuel to Ramah and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and dwelt in Naioth. Y huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramah y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naioth. Naioth, a part of the region of Ramah. En Naioth era una ciudad de la región de Ramah. And Saul... it was told Saul, sorry, verse 19, saying, behold, David is at Naioth in Ramah. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí, David está en Naioth en Ramah. And Saul sent messengers to take David. And when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los precedía o los lideraba. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. And when it was told Saul, he sent other messengers and they prophesied likewise. And Saul sent messengers again the third time and they prophesied also. Y cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. So these men they were hiding from Saul the king. Estos hombres se están escondiendo del rey. Samuel the prophet. Ahora Samuel el profeta. David the anointed young king. David el joven ungido para ser rey. And they are there
And they are not there just twiddling their fingers. Y ellos están ahí, no están ahí solamente haciendo ruido con sus dedos. But what you see taking place here is an evidence of what Samuel was doing. Pero lo que tú ves aquí es una evidencia de lo que estaba haciendo Samuel. It was evidence of the atmosphere that surrounded his home and his lifestyle. Es una evidencia de la atmósfera que rodea su casa y su estilo de vida. He didn't need a temple. Él no necesitaba un templo. He didn't need the Ark of the Covenant. Él no necesitaba el Arca del Pacto. He did not need the tabernacle. Él no necesitaba el tabernáculo. He didn't need anything or any of these things. Él no necesitaba ninguna de estas cosas. The man was home. El hombre estaba en he casa. Was in his hometown. Él estaba en su casa, en su región. And the Bible says the king is sending messengers, he's sending soldiers to come and take David by force. Entonces dice que el rey está mandando soldados, mensajeros para que traigan a David a la fuerza. But when they come, they don't find some men hiding. Pero cuando ellos vienen no encuentran hombres escondiéndose. The Bible says that there was a company of prophets. La Biblia dice que había una compañía de profetas. Oh, hallelujah. A company of prophets and everybody is prophesying. Una compañía de profetas y todos están profetizando. The Spirit of the Lord is upon them. El Espíritu de Dios está sobre él. The presence, listen, these men, you think they were hiding and fearful and shaking? ¿Tú crees que estos hombres estaban escondiéndose, sacudiéndose y temblando? No. When everybody thought they were hiding, they said he's hiding out here. Cuando todos pensaban que se estaban escondiendo porque habían dicho él está escondiéndose ahí. These men were having a revival. Estos hombres estaban teniendo un avivamiento. They were in the Holy Ghost. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Prophesying. Profetizando. Speaking forth the word of the Lord. Hablando la palabra de Dios. Rejoicing in the Spirit. Gozándose en el Espíritu. Drunk in the Spirit. Borrachos en el Espíritu. And the enemy is coming to deal with them and to kill them. Y el enemigo viene para quitarle la vida y tratar con ellos. I want you to know that if the Spirit of the Lord is with you, quiero que sepas que si el Espíritu de Dios está sobre ti, the enemy can send an army against you. El enemigo puede enviar un ejército contra ti. Oh my God. Aleluya. You know what happened there? I want to tell you what happened. ¿Sabes qué sucedió ahí? Those men came sent by the enemy. Esos hombres vinieron enviados por el enemigo. And I want you to know we wrestle not against flesh and blood. Y quiero que sepas que no estamos contra sangre ni carne. And so the enemy comes and there are persons, messengers sent. Entonces vemos cómo el enemigo viene porque fueron mensajeros enviados. But there are demons with them. Pero hay demonios que vinieron en ellos. Because this is a spiritual battle. Porque están en una batalla espiritual. But as they come close to the battle scene. Pero al acercarse al lugar de batalla, the devils see the Spirit of the Lord upon these men. El enemigo, los demonios ven el Espíritu de Dios sobre estos hombres. And the devils take off. Y ellos, los demonios se van. And so the messengers are just left there in the presence of the Holy Ghost. Y los mensajeros están ahí en medio de la presencia del Espíritu Santo. And they have nothing else to do but just receive as well. Y no tenían nada más que hacer que recibir también. They are baptized as well. Están siendo bautizados. I want you to know that even those that come against you. Yo quiero que sepas que aún los que vienen contra ti will receive from the Lord. Van a recibir del they Señor. Will be saved. Van a ser salvos. They will be baptized. Van a ser bautizados. They will come to curse you. Quizás van a venir a maldecirte. And they will leave blessing you. Pero van a salir bendeciéndote. They can only speak what God tells them to speak. Ellos van a poder solo hablar lo que Dios les dice hablar. The Bible says they started to prophesy. Y la Biblia les dice que empezaron yes. a profetizar. Hallelujah. So, what happens here? ¿Qué sucedió aquí? Verse 22, when Saul, when he heard what was taking place, that he went also to Ramah and came to a great well that is in situ, and he asked and said, where are Samuel and David? And one said, behold, they be at Naioth in Ramah. Entonces Saúl, versículo 20, dice, Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron. Vieron una compañía de profetas que profetas, ¿no? Verse 22, perdón. Y entonces, versículo 22 del capítulo 19. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno de ellos, y uno respondió, he aquí que está Naioth de Ramá. And he went thither
to Naioth in Ramah, and the Spirit of the Lord was upon him also, and he went on and prophesied until he came to Naioth in Ramah. Y fue a Naioth en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naioth de Rama. And he stripped off his clothes also and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they say, is Saul also among the prophets? Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo el día aquella noche. Y aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Oh, hallelujah. I want you to know if God is for you, beloved. If God is for you, quiero que sepas que si Dios está por ti, a tu favor, who can be against you? ¿Quién está contra ti? And so the Bible says, King Saul decides, you see this thing, I'm going to go there myself. Entonces el rey Saúl decidió, ¿sabes qué? Esto yo voy yo mismo. I'm going to deal with this thing. Yo voy a tratar con esto por mí mismo. And the Bible says, he asked about them. Y cuando él vino y preguntó dónde estaban. He said, he's right there. Over there. Y le dijeron, ahí está Naioth, ahí por ahí. The Bible says that he was on his way. He didn't even arrive as yet. Y la Biblia dice que ni siquiera había llegado, estaba en camino. On the way. En camino. The Holy Ghost met him on the way. El Espíritu Santo lo encontró en el camino. And he started to prophesy before he even reached. Y comenzó a profetizar antes de llegar. The Spirit of the Lord. El Espíritu de Dios. When he reached and he saw Samuel, he got down on his face and he was just prophesying. Y cuando llegó y ve a Samuel, se postró y empezó a profetizar. Stripped off his clothes. Se quitó sus ropas. Oh my God, we're talking about the king here. Estamos hablando de un rey, ¿no? The king, his robe, his clothes. Su ropa, sus vestidos reales. Off. Afuera, quitarlos. He's prostrate on the floor. Está postrado delante en el piso. Because the presence of the Lord is so rich in this place. Porque la presencia de Dios es tan poderosa en este lugar. I want to prophesy to you today. Quiero profetizar sobre tu vida that hoy. Your home would become like the house of Samuel. Que tu casa será como la casa de Samuel. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I declare that no devil will come even a block away from your house. Yo declaro que ningún demonio va a venir ni siquiera a un bloque de distancia de tu casa. Oh my God, in the name of Jesus. En el nombre you de have Jesús. Been receiving attacks from every side. Has estado recibiendo ataques de todos lados. I tell you that no weapon that is formed against you shall prosper. Ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Because of the Spirit of God. Por causa del Espíritu de Dios. Listen, you don't need religion. No necesitas la religión. You don't need a prophet to tell you. No necesitas un profeta para you que te diga. You don't need a pastor to tell you. No necesitas un pastor o un apóstol. You don't need any ritual. No necesitas ningún ritual. Samuel had none of it. Samuel no tenía nada de esto. Samuel didn't even have to put on his priestly garment for this to take place. Samuel ni siquiera tenía que ponerse sus vestidos de sacerdote para que esto sucediera. Listen, where there were, I want to tell you something, there was so much glory. Había tanta gloria ahí. There was no priestly garment. No había vestidos de sacerdote. There was no kingly garment. No había tampoco no royal stuff. No había vestidos de reales there, tampoco. Listen, this was a new season. Era una nueva temporada. And this was such a prophetic season. Y era una temporada tan profética. You would realize that Samuel did not just usher in the season of the kings. Entonces te das cuenta que Samuel no solamente entró a la temporada de los reyes. No, he was ushering in the season of the prophets. Pero él estaba llevándonos a la temporada de los profetas. Listen, this is the first time. It was not with Elijah. This was the first time we see a company of prophets. Esta es la primera vez que en la Biblia vemos una compañía de profetas, no en el tiempo de Elías, es aquí en la primera vez. And the Bible says Samuel was over them. Y dice que Samuel estaba sobre ellos. In other words, he was imparting to others the Spirit of God. En otras palabras, él estaba impartiendo a otros el Espíritu de Dios. I want to tell you something. Quiero decirles algo. There will be no season of your life where you just sit down and retire. No hay ninguna temporada de tu vida donde te vas a sentar y jubilarte. After you have done everything God has called you to do. Después de que tú hagas todo lo que Dios te ha llamado a hacer. I declare to you that you are going to live your best season in your last days. Yo declaro que tú vas a vivir tu mejor temporada en tus últimos días. And you're going to impart
imparted to a new generation. Y vas a poder impartir a una nueva generación. Everything that God has done in your life. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida. You're going to impart victory. Vas a impartir victoria. And Samuel was speaking into the prophet's life. Y Samuel estaba hablando en la vida de los profetas. You will prophesy as Ustedes well. Van a profetizar también. My son, you will do it as Mi well. Hijo, tú lo vas a hacer también. King David, you are going to have the spirit of the Lord as Rey well. Rey David, tú también vas a tener el Oh, Espíritu hallelujah. De Dios. The glory of the Lord was right there. La gloria del Señor estaba ahí. And your enemies that come against you, y los enemigos que vienen contra ti, will be left naked. Van a salir desnudos. And they will have to prophesy. Y van a tener que profetizar. And confess that God is king. Y confesar que Dios es rey. No, after this, you would realize that the king and the prophet were always two ministries that had to work closely together. Y después de eso te das cuenta que los profetas y el rey eran un ministerio que tenía que trabajar juntos, muy cercanos. Samuel was instituting the office of the prophet. Samuel estaba poniendo en estaba institucionando la oficina de los profetas. As an official ministry in the kingdom. Como un ministerio oficial en el reino. In other words, the kings would need the prophet. En otras palabras, los reyes necesitaban los profetas. In order to rule, you're going to have the Spirit of God as well. Para poder gobernar, vas a tener que tener el Espíritu de Dios también. That's why David said, "Do not ever, Lord, take away your Spirit from me." Es por eso que David dijo, Señor, no me quites tu Santo Espíritu de mí. I am going to prophesy. Yo voy a profetizar. I'm going to speak your word. Yo voy a hablar tu palabra. Oh, hallelujah! Hallelujah. And so after this, you would notice that the books of the prophets came out after this. Y te das cuenta que después salieron los libros de los profetas. All the books of the prophets. Todos los libros de los profetas. Were written in the time of the kings. Fue escrito en el tiempo de los reyes. And after the time of the kings in the exile. Y después del tiempo de los reyes en el exilio. And then when they returned. Y cuando regresaron. This is where you would see the book of Isaiah. Es ahí donde ves el libro de Isaías. And I want you to, as you study your Bible, you'd realize that wherever there was a righteous king. Y cuando estudias la Biblia te das cuenta que cuando hubo un rey justo. It was always because they had honored a prophet somewhere. Siempre habían honrado a un profeta que les hablaba. There was always some prophet who was there. Siempre había una figura de un profeta ahí. So when you look at kings like King Uzziah, cuando ves al rey, rey Uzías, and you would see kings like King Jehoshaphat, y ves al como rey Josafat, and you see kings like Hezekiah, y ves a reyes como Ezequías, they would always talk about the prophets that were there in their time. Siempre hablan de los profetas que estaban alrededor de ellos en esa temporada. That was a statute that was established by Samuel. Esto fue un estatuto que fue establecido por Samuel. The office of the prophet. La oficina de los profetas. Was important for the rulers. Era importante para los gobernadores. Do you know that you are important in the kingdom of God? No sabes que eres importante en el reino de Dios. The spirit of the spirit of the Lord wants to come upon you. El espíritu de Dios quiere descender sobre ti. So that there would be a transition. Para que haya una transición. Everything that is around you. De todo lo que está a tu alrededor. It's going to begin with the victory that you have in your home. Y va a comenzar con la victoria que tú tienes en tu casa. Listen. There was victory in Samuel's house. Escúchenme, había victoria en la casa de Samuel. No devil dare come close to the house. Ningún diablo podía venir cerca de esa casa. No devil is going to dare come close to your home. Ningún demonio va a venir cerca a tu casa. This is the generation of the Nazarites. Esta es la generación de los nazareos. The set apart ones. Los apartados. Samuel was a Nazarite. Samuel era un nazareo. His mother set him apart for his lifetime. Su madre lo apartó para toda la vida. And so if you think what he lived when he was a child was great. Si tú pensaste que lo que él vivió como niño fue grande. When God met him in the tabernacle. Cuando Dios lo encontró en el tabernáculo. What he lived as an old man. Mira que lo que vivió como un anciano. It was greater. Fue mayor. He was in the presence of the Lord. Estaba en la presencia de Dios. Imparting this into a new generation. Impartiendo esto a una nueva generación. This is what God has called you and I to. Esto es lo que Dios nos ha llamado. He is calling us to be set apart. Nos está llamando para ser apartados. So that there would be a shift in the kingdom. Para que haya un cambio en el reino. And there would be an impartation. Y haya una impartición. Into a new generation. A una nueva generación. And that we would stop the works of the enemy. Y podamos parar las obras del enemigo. And the enemy would be put to shame. Y el enemigo va a ser avergonzado.
And more than that, y más que esto, the presence of the Lord will be in your home. La presencia de Dios va a estar en tu casa. Many of us know that that's real revival. ¿Cuántos de nosotros sabemos que esto es verdadero avivamiento? You don't think that God just wants to use you outside and you come home and there's hell at home. No creas que Dios te quiere usar afuera y cuando llegues a casa hay un infierno en casa. Your house is going to become like the house of Saul. Tu casa va a ser como la casa de Samuel. Oh my God, I'm not getting to pray. No tengo guitarra para tocar. Aleluya. Aleluya. Oh my God, the Spirit of the Lord is here. El Espíritu de Dios está Aleluya. Aquí. Aleluya. 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 Oh, tuya, thank you, Jesus. Tu guitarra. Thank you, Lord. Thank Gracias, you, Holy Señor. Ghost. No perdón, guía final. Ah, okay. Aleluya. 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 Yeah, I know they're showing my children showing me the other guitar there, but the other that guitar there needs to tune. Él so me está mostrando las otras guitarras, pero necesitan todas afinar. Oh, hallelujah! Let's just give him praise. Vamos a darle adoración today. Y gracias. Let's just give him thanks and praise. Gracias, Señor. There is a breakthrough that is on its way for you. Hay un milagro que viene en camino there para is a ti. Breakthrough. Hay un milagro. I declare to you that. There is going to be a putting to shame of the enemy. Yo quiero que sepas que va a venir un temporada donde vas a avergonzar, se va a avergonzar el enemigo. God is getting ready to stop the enemy in his tracks. Dios está a punto de detener al enemigo. If they, when those that are planning and breaking into your house to steal something. Ellos que la gente que ha planeado para entrar a tu casa a robar algo. They wouldn't even be able to come close. No van a poder venir cerca. You know, like the Spirit of the Lord met Saul before he even come close to the house. El Espíritu de Dios encontró a Saúl aún antes de venir cerca a la casa. Took a hold of him. Tomó control de él. I want to see some thieves come to know the Lord. Y van a ver demonios, rateros que están endemoniados venir al Señor. Oh, hallelujah. How many of you believe it? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Witches that will come to know Jesus. Brujas que van a venir a conocer a Jesús. And I just want to tell you, don't speak curses over the witches. Y yo quiero decirles, por favor, no declaren maldiciones sobre las brujos. I want you to pray for them. Quiero que ores por ellos. And declare their salvation. Y declara su salvación. Declare their salvation. Declara su salvación. In the mighty name of en Jesus. El poderoso nombre because de Jesús. This is a season where God is getting ready to save some real wicked persons. Esta es una temporada donde Dios va a salvar gente muy muy mala. God is getting ready to save some witches. Dios está a punto de salvar unos brujos y brujas. But he needs some Samuels. Pero él necesita Samueles. He needs some Samuels. Él necesita Samueles. Who would rise up. Que se levanten. Oh, hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. You know, God spoke that word to us some years ago while we were in Venezuela. Dios nos habló eso años atrás estando en Venezuela. You know, we grew up here in, to say that the witch is going to die. Crecimos escuchando que las brujos y las brujas van a morir. I tell you, this is what God wants. Y quiero que sepas que eso es lo que Dios quiere. When the witch comes to curse you, cuando el brujo y la bruja viene a maldecirte, they will not be able to come close to your home. No va a poder venir cerca a tu casa. Why? Because the Spirit of the Lord is there. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está it ahí. It didn't matter who Saul sent. No importa quién envió Saúl. And he decided to go for himself. Él mismo decidió ir por sí mismo. Every one of them, the end result was the same. El resultado final para todos fue el mismo. No one ninguno, can stand against your God. Ninguno puede estar en contra de tu Dios. And you need to understand that even the witches are in bondage. Y quiero que entiendas que aún los brujos y las brujas están en esclavitud. Some people think that the witch hates us. Mucha gente piensa que los brujos nos odian. I want you to understand that it's the devil that hates you. Yo quiero que entiendas que es el diablo que te odia. The witches don't even know who you are. Los brujos ni siquiera saben quién eres. It's the devil that comes and uses them as instrument. Es el enemigo, el demonio que viene y los usa como un instrumento. Some of us think that the witch is more wicked than the devil. Y muchos pensamos que el brujo es más malo que el diablo. And so the witch just hates you so much that they go and look for a devil to send against you. Entonces el brujo te odia tanto que va a buscar un diablo para mandártelo. No, it's the devil that is looking for a witch to send against you. Es el diablo que está buscando un brujo para enviar en tu contra. The witch doesn't even know who you are. El brujo ni siquiera sabe quién eres. And we are going to declare freedom over their lives. Y vamos a declarar libertad sobre and tu vida. And setting free.
y hacerte libre in this season en esta temporada of witches, de brujos of satanists, de satánicos, of idolaters, de idólatras. They are going to be set free, van a ser libres, through the power of the Holy Ghost, a través del poder del and Espíritu we are going to see salvations, y van a ver salvaciones, salvaciones, deliverance, libertades, deliverance of many persons libertad who don't know Jesus, libertad de mucha gente que no conoce a Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of alabado Jesus. Sea el nombre de Jesús. Oh, glory to God. Hallelujah. Yo quería decir algo, Wesley. Natalia says, I wanted to share something. Esta mañana Isabela se despertó y me contó un sueño que ella tuvo, una pesadilla que ella tuvo. Last night, this morning, Isabella came and she was sharing about a bad dream that she had last night. Pero ella dijo algo que capturó mi atención. But she said something that captured my attention. Y ella dijo que el enemigo nos estaba atacando. She was saying that the enemy was attacking us. Y quitándole la vida a los niños. And killing the children. Pero dice que nosotros corrimos y papá estaba en una roca. And she said, but we ran and my daddy was on a rock. Y ahí nos escondimos. And it was there that we hid. Ahí fue donde estuvimos protegidos. This is where we were protected. Y Dios me acordó cuando él estaba profetizando ahorita al final. Dios me acordó en 2016. And the Lord reminded me as Wesley was prophesying a little while ago, and he reminded me of 2016. Los que saben, yo vivo con una escoba en mi mano. But those of you who remember, I always have a broom in my hand. Siempre estoy limpiando algo always, en mi casa. I'm always cleaning something in the house. Y yo me acuerdo 2016, yo estaba barriendo mi casa. And I remember in 2016, I was just sweeping my house. Y estaba guerreando, hablando en lenguas. And I was speaking in tongues and warfare. Y profetizando y guerreando. And prophesying and it's just in warfare. Yo no supe nada. I didn't know anything. Para mí era un día normal. For me it was just a normal un day. Un día más de limpiar mi casa y poner todo en orden. Another day I was just cleaning my house and putting things in place. Pero Andrew, mi vecino, porque vivíamos en su casa. But Andrew, because we were living at his home. Vino y me dijo. Came and said to me. ¿Tú sabes? Do you know? Yo estaba parado en la ventana de mi cocina. I was standing in my kitchen upstairs. Y yo vi un hombre de la calle. And I saw a man in the street. Endemoniado. Was demon possessed. Viniendo hacia la casa. He was coming to the house. Pero dice que era como que hubiera un muro. But it was as if there was a wall. Y cada vez que él llegaba. And every time he came. Se retrocedía. He went backwards. Y empezaba a decir groserías. And he started to curse. Y volvía, intentaba. And he was trying again to come. Y dice, tres veces. And he said, three times. Y la tercera vez. And the third time. Lo que tuvo que hacer era devolverse e irse. What he had to do was just turn around and leave. Porque no había algo que lo detenía. Because there was something that was just stopping him from coming to the house. Y dice Andrew que él me estaba escuchando orar. And Andrew said, I was hearing you pray. Y cuando estabas orando estaba sucediendo eso al mismo tiempo. And while you were praying downstairs, that was happening at the same time outside. Nosotros no sabemos. We didn't know anything. Cómo el Espíritu de Dios nos hace ganar batallas. We don't even realize how the Holy Spirit causes us to win battles. Por estar en su presencia. Just because we are in His presence. Aleluya. 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 I want you to understand how real this is. Quiero que entiendas cuán real es esto. Listen, don't go on and search for all kinds of protection. That is not the Spirit of God. No ve y busca un montón de protección que no sea el Espíritu de Dios. I remember in when we had, and I'm going to talk about this, you know why? Because it's like exactly 3 years from today that we had before we left to come to Colombia. Y voy a hablar de esto porque es exactamente 3 años antes de que salimos, antes de salir para Colombia. We had a crusade in the town of Arima in a stadium. Tuvimos una cruzada en Arima en un estadio. And we had a great man of God come from Argentina. Y teníamos un gran hombre de Dios viniendo de Argentina. And I remember one of the young men from church, from Faith Assembly. Y me acuerdo uno de los jóvenes de Faith Assembly. They had hired a bodyguard. Y él trajo uno de seguridad.
un guardaespaldas. And brought him. Y lo trajo. And he said to me, all right, now this guy is going to be close to you all and the pastor. Y dijo, este joven va a estar cerca, este hombre va a estar cerca de ustedes y el pastor. And this young man was there with a face like nobody is supposed to come close to him or any one of us. Ese hombre estaba con una cara así que nadie puede venir and cerca de ustedes. And he was armed. Y tenía un arma. He was in the. He was close to us all the time. Y todo el tiempo estaba cerca de nosotros. And I said, Lord, what is this? Because I don't really like anybody following me around. Porque a mí no me gusta nadie siguiéndome. And so this man was there. Y este hombre estaba ahí. And the spirit of the Lord started to move. Y el espíritu de Dios comenzó a moverse. Now Natalia went. She didn't know. I didn't tell her that this man was a bodyguard. Natalia fue y ya no sabía que él era un guardaespaldas. In the midst of of the crusade. En medio de la cruzada. And she went and I was on the stage after we were ministering and God was healing people. Estábamos of sicknesses. en la plataforma y la gente estaba sanando gente de enfermedades. And Natalia was in the crowd like ministering to people with y Natalia some estaba of our ahí leaders, ministrando la gente con nuestros líderes. And she went and ministered to the young man. What is you told him? Tell us what you told him. Yo lo vi parado en las escaleras hacia la plataforma. She was seeing him. She said I saw him by the steps. Y entonces yo pensé que la gente estaba viniendo a testificar. And I thought that it was persons going up the step to testify. Entonces yo pensé que era uno de ellos. So I thought that he was one of them. Y él era el último. And he was the last person there. Entonces yo le dije, ¿tú quieres testificar? And so I said to him, do you want to testify? Y él me dijo, no, yo no quiero testificar. I said, no, I don't want to testify. Y yo le dije, ¿por qué no quieres testificar? And I said to him, why don't you want to testify? Y yo le puse la mano en mi corazón, le golpeé el pecho, la mano en su corazón. And I just take my hand and I struck him in the chest of on his heart. Y yo le dije, ¿por qué no quieres testificar? And si Dios está haciendo una obra en tu corazón. And I said, why you don't want to testify if God is doing a work in your heart? Cuando yo volteo a mirar. When I turned around and looked. Él está llorando en el micrófono. He was on the stage weeping, testifying on the microphone. Ya, eso no, fue. When I turn around and I'm giving testimony, testify, what has God done for cuando you today? Cuando yo estaba diciéndole qué está haciendo Dios por ti hoy. When I look around, I see the bodyguard. Cuando yo volteo a mirar, veo el guardaespaldas llorando. I said, Lord, well who is going to protect us now? Dije, Señor, entonces, ¿quién nos va a proteger ahora? The Holy Ghost take over that young man. El Espíritu Santo tomó la vida de ese joven. When he was finished, he said, I want you all take my number. I want to be with you all. Y cuando terminó, dije, tome mi número. Whatever quiero estar con ustedes. Whatever your ministry is doing. ¿Dónde está su ministerio? The young man gave his life to Jesus. Este joven entregó su vida a Jesús. He didn't come there for that. Él no vino ahí por eso. Natalia didn't even know who he was. Natalia no sabía quién era él. But the spirit of the Lord. Pero el espíritu came de Dios him. Vino sobre él. Was exactly 3 years. 3 years from today. Eso fue 3 años atrás de hoy. Hoy. And the Lord just reminded me of it. Y Dios me acordó de eso. Because I want you to know that whoever comes against you. Porque quiero que sepan quién venga contra ti. I'm repeating this again. Y se los voy a decir de nuevo. Whoever comes against you. Quien venga contra ti. Will be put to shame. Va a ser avergonzado. And they will have to come to know the Lord Jesus Christ. Y van a tener que conocer al Señor Jesucristo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. We declare salvation. Declaramos salvaciones. Salvation over the government. Salvaciones sobre los gobiernos. Salvation over the army. Salvaciones sobre los ejércitos. The bodyguards. Los guardaespaldas. The police. Los policías. Over the guerrilleros. Over the guerrillas. Sobre los guerrilleros. The drug traffickers. Los narcotraficantes, los pandilleros. I remember when I went to the Amazon for the first time. Cuando fui al Amazonas por primera vez. And we had a group of brethren, they were carrying us around from the church. Y teníamos un grupo de hermanos que nos estaban llevando alrededor de la iglesia. And Pastor Kiki was there. Y el Pastor Kiki estaba ahí. And I remember this young man was there with us. Y yo me acuerdo este joven ahí con nosotros. And he was showing us around. Y nos estaba mostrando al alrededor. And I remember the pastor came and he said to me. Y el pastor vino y me dijo. You see that young man there? ¿Tú ves ese joven ahí? He was one of Pablo Escobar's chief men. Él dijo, él fue uno de los jefes del cartel de Pablo Escobar. And
He came here and the Lord did a work in his life. Él vino acá y Dios hizo una obra en su vida. Leader in the church now. Ahora es un líder en la iglesia. So I remember I stepped back and I said, Pastor KK. Y yo me retrocedí y le dije, Pastor. So you know what the pastor just Pastor KK, ¿sabes qué me acaba de decir el pastor? That man there was one of Pablo Escobar's escorts. Y dijo que este hombre era uno de los guardaespaldas de los hombres grandes de Pablo Escobar. Pastor KK looked at me. Y él me miró, mi pastor KK. Do you think we should be walking around with that guy? Bueno, ¿tú crees que debemos estar caminando alrededor con ese joven? But he was just joking, eh? Pero él estaba riendo. Because anytime anyone hears of Pablo Escobar, porque cada vez que alguien escuchaba de Pablo Escobar, all you think about is terrorizing people. Todo lo que tú piensas es maldad, terrorizando la gente. But that young man is a leader in the church. Pero ese joven hasta hoy en día es un líder preaching de la iglesia, the gospel, predicando el evangelio. Because he came into contact with the Holy Ghost. Porque él vino en contacto con el Espíritu Santo. I want you to know that you and I, we have been called to bring transformation. Quiero que sepas que tú y yo hemos sido llamados a traer transformación. To the murderers. A los asesinos. To the rapists. A los violadores. To the abusers, a los abusadores, the doctors that are aborting the babies, los doctores que están abortando los bebés, the LGBT, los de la comunidad, the homosexual, los homosexuales, whoever, the witches, los brujos. Jesus Christ loves them. Jesucristo los ama. And he wants to bring them into the kingdom. Y él quiere traerlos al reino. And so the Spirit of the Lord, así que el Espíritu de Dios, is going to break the curse over their lives. Va a romper la maldición sobre sus vidas. You and I, we have not been called to war in the flesh. Tú y yo no hemos sido llamados para guerrear en la carne. That's the kind of war. See the war that Samuel was doing? Ese tipo de guerra que estaba haciendo Samuel. Your home is going to be transformed. Tu casa va a ser transformada. The Spirit of the Lord is going to be in your home. El Espíritu de Dios va a estar en tu casa. I want you to know if you begin to spend time with God. Si tú empiezas a pasar tiempo con Dios. Spirit begins to move in your home. Y el Espíritu empieza a moverse en tu casa. Unsaved husband. Esposos que no son salvos. Unsaved children. Hijos que no están salvos. Unsaved wife. Esposas que no están salvas. Neighbor down the road that giving you trouble. Vecinos que te están dando problemas. All of them coming into the kingdom. Todos van a venir al reino. Because of what God is doing in your por causa life. De lo que Dios está haciendo en tu vida. You may not see it now. Quizás no lo ves but ahora. Somewhere down the road, they're coming and they're asking you for prayer. Pero en camino van a venir y pedirte oración. Pray for me. Y van a decir, pray. Ora por mí, ora por mí. Hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be the name bendito of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. We give God thanks and praise today. Le damos a Dios gracias. I want to pray for you today. Vamos a orar por ustedes. We want to believe God for a real turnaround. Y vamos a creer a Dios por un cambio. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. God is calling you for a lifetime of separation. Dios te está llamando para una vida de separación. It doesn't matter what your environment is like. No importa cómo es la atmósfera que estás rodeado. God is going to do it. Dios lo va a hacer. If you would honor his presence. Si tú vas a honrar su presencia. In the secret place. En el lugar secreto. Samuel, when no one was looking. Cuando Samuel, nadie lo estaba mirando. He was having a revival. Él estaba teniendo un avivamiento. That's what he was doing. Eso era lo que él estaba haciendo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I declare it right now in the lo declaramos name of ahora en el nombre poderoso a de Jesús. Season, a una season, nueva a temporada, season, una nueva season, temporada. There is a breaking. Hay un rompimiento. Even the hard cases. Aún los casos más difíciles. You know why we spoke about witches and bodyguards and all these types. ¿Sabes por qué hablamos de brujos y guerrilleros y ese tipo de personas? Yes, and the drug traffickers. Y traficantes de drogas. I want you to hear what the Spirit of the Lord says. Quiero que escuche lo que está diciendo el Espíritu de Dios. I am about to deal with the hard cases. Yo estoy a punto de tratar con los casos más difíciles. And the people that you have written off and you say you will never come to know God. Y esa gente que tú has escrito dices yo no creo que ellos puedan llegar a conocer a Dios. God says I am about to blow your mind. Dios dice estoy a punto de sorprenderte. I am about to do something that you didn't even expect me to do. Yo estoy a punto de hacer algo que tú ni siquiera esperaste que yo hiciera. Oh, hallelujah.
Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, gracias, Jesus. Jesús. Thank you, Lord. Gracias, hallelujah. Señor. Gracias. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, hallelujah. In the hallelujah. Name of Jesus. En el nombre poderoso right de Jesús. Ahora. Right now. Right now. Ahora mismo. Just receive right now. Recíbelo ahora. Right now in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabababa Shaka. Hallelujah. Oh, Rabababa Seka. Salvation is coming, the Lord says. Salvaciones vienen, dice Dios. No revival is about. ¿Sabes de qué se trata el avivamiento? It's not that you'd feel good. No es que tú te sientas bien. And solamente. And just see great things happening. Y ver grandes cosas pasar. It's about salvation. Pero se trata de la salvación. And many are going to come into the kingdom of God in this season. Muchos van a venir al reino de Dios en esta They're temporada. Coming into the kingdom. Vienen al reino They're de Dios. Coming in the van name a venir of Jesus. En el nombre in the name de Jesús. Jesus. In en the el mighty nombre name de of Jesus. The hard cases. Los casos más difíciles. The persons who said I will never serve God. La gente que dijo yo nunca voy a servir They're coming a Dios. In. Ellos vienen. The religious ones. Los religiosos. Who says that I'm good. I don't need anything. Dice yo estoy bien, yo no necesito nada. They are coming into the Ellos kingdom vienen of God. Al reino de Dios. Because God is not calling the ones to come and say I am good. Porque Dios no está llamando a aquellos que dice yo estoy He's bien. Calling them to repentance. Dios los está llamando they a are going to come in. Van a venir. And they're going to say Lord, I repent of my sins. Van a decir Señor, me arrepiento de mis pecados. I am not good. Yo no estoy bien, no soy I am bueno. Not righteous. No soy justo. In the name of your spirit of conviction is entering into your home. Un espíritu de convicción right está entrando a tu casa ahora mismo. It's entering in. It's entering in. Está entrando ahora mismo en el nombre de Jesús. You do what is right. Haz lo que es correcto. And God is going to do the rest. Y Dios va a hacer el resto. His spirit is going to do it in the mighty name of Jesus. Su espíritu lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Su espíritu lo va a hacer ahora. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Gracias. Believe God for those breakthroughs. Créele a Dios por esos milagros. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. You know what the set apart ones do? ¿Sabes qué es lo que hacen los que están apartados? They produce a generation. Producen una generación. Of set apart ones. De gente apartada. That's why they are the transitioners. Por eso se llaman transicionales. Gente transicional. They are the shifters. Ellos son los que cambian las cosas. Season shifters. Los que cambian las temporadas. They change things. Ellos cambian todo. God is calling you to do that. Dios te está llamando a hacer eso. Amen. Amen. He's calling you to do that. Dios te está llamando a hacer eso. Aleluya. Praise the name of Jesus. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. So we give God thanks and Le damos a Dios gracias y adoración por su presencia. And we thank God for all that He has done in y le damos gracias por todo lo que ha hecho en medio nuestro. Amen. Amen. And I want to thank you all for being here with us. Gracias por estar aquí con nosotros. And we thank God all our team in back in Trinidad will be beginning their retreat tomorrow. Y nuestro equipo en Trinidad va a comenzar su retiro mañana. I wish I could be with you. Y desearía estar con ustedes. And I know there are a lot of things, upcoming things. I know Pastor Brother Rami, my brother, I know that you all have a series of things happening. Is Pastor Bimal with you all as yet? Right here. God oh my bless gosh, you, Pastor. God bless you. God sé que, bless you. Voy a traducir. Sé que mi hermano Rami, mi Pastor Rami, tiene muchas cosas que vienen porque Pastor Bimal está ahí con él ahorita. Pastor Bimal, I have a word for you. Pastor Bimal, tengo una palabra Pastor para ti. Pastor Bimal is from Sri Lanka. Él es de Sri Lanka. A mighty man of God. Un hombre poderoso de Dios. And the Lord told me when I heard the date. Dios me dijo cuando escuché el día que ibas a venir. Today's date is. El día de hoy. Me about today's date. Dios me habló del día de hoy y le hablé a mi equipo de esto. Exactly 3 years ago. Hace 3 años atrás. Before I came to Colombia. Antes de venir a Colombia. The Lord told us to have a crusade in Trinidad. Dios nos dijo para tener una cruzada en Trinidad. In a stadium. En un estadio. And we chose the 24th of March. Y escogimos el 24 de marzo. And the pastor
who came from Argentina. Y el pastor que vino de Argentina. Was one of the revivalists of the Argentinian revival. Es uno de los avivadores del avivamiento de Argentina. And that was in the 90s. En los 90. And he was there. Él estaba ahí. And in the crusade, he was standing next to me. Y en la cruzada él estaba parado al lado mío. And he said to me, why did you choose this day? Y él me dijo, ¿por qué escogiste este día? I said, I don't know. I just felt like this was what God was saying. Yo le dije, yo no sé, pero yo siento que eso es lo que Dios me estaba diciendo. And he said to me, when you chose that date, you didn't know what you did. Cuando tú escogiste este día, tú no sabías lo que estabas haciendo. When the revival began in Argentina. Dijo, cuando el avivamiento comenzó en Argentina. In our ministry. En nuestro ministerio. I did the same thing that you are doing here right now. Yo hice lo mismo que ustedes están haciendo ahorita. Had a crusade. Hice una cruzada. And it was just the same amount of people as here. It wasn't much people. Dijo, es el mismo cantidad de gente. No había mucha gente. And it was probably about 500. Quizás como 500 personas. And he said, I was discouraged. Y él nos dijo, yo estaba muy desmotivado. Because 500 may be a lot in a building. Porque 500 personas en un edificio but es mucho. In a stadium, you don't see them. Pero en un estadio, tú no los ves. And so he said to me, he said, God said to me, pero él nos dijo, Dios me dijo, that I have impregnated you with revival. Que yo, me dijo, Dios me dijo, yo te he impregnado con el avivamiento. And he said to me, count 9 months from today. Y él me dijo, cuenta 9 meses a partir de hoy. And every 3 months, he said, it's like a 3 trimesters. Y él me dijo, cada 3 meses es como 3 trimestres. And I was reading to my team from the book of 2 Samuel chapter 6. Y yo le estaba leyendo a mi equipo de Segunda de Samuel last capítulo 6. Last night I was speaking to them from there. Que le estaba hablando a ellos where the Ark of the Covenant was in the house of Obed-Edom. Cuando el Arca del Pacto estuvo en la casa de Obed-Edom. For 3 months. Por 3 meses. And after the 3 months. Y después de los 3 meses. And there was a revival. Un avivamiento. That wasn't just in his home. Que no solo fue en su casa. But it was in the city. Pero fue en la ciudad. And the Argentinian preacher said to me. Y el pastor de Argentina me dijo. He laid his hands on me. Él puso su mano sobre mí y me dijo. I impart everything to you. Yo imparto todo a tu vida. And I was just shaken. Y yo estuve me sacudió. And I didn't really understand exactly what he was saying. Y yo no entendí lo que él me estaba diciendo en plenitud. And it meant that when God impregnates you with something, cuando Dios te embaraza o te impregna con algo, you have to take care of what he has given to you. Tú vas a cuidar de lo que él te ha entregado. And so for the past 3 years we have had prayer every night. De los pasados 3 años hemos tenido oración todas las noches. In the prayer room. En el prayer room. And when Brother Rami posted up the date. Y cuando mi hermano Rami puso el día. The Lord gave me this word for you. Dios me dio esta palabra para ti, Pastor Bimal. Pastor Bimal. There is an impregnation. Hay un embarazo. Of revival. De avivamiento. You are not in the UK by chance. Tú no estás en Ucrania por not UK. En Londres por casualidad. The Lord has brought you there. Dios te ha traído ahí. You will say, I didn't say the Lord sent you there. Yo no estoy diciendo que Dios te envió ahí. The Lord has brought you there. Dios te trajo ahí. It means that His presence is with you. Significa que su presencia está contigo. Even right now. Ahora mismo. And this day marks the beginning of so many things that God is about to do in your ministry. Y este día marca el comienzo de muchas cosas que Dios va a hacer en tu ministerio. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, we thank you even Padre, right now for your son. Gracias por tu hijo. Your servant. Tu siervo. Amo, yo estoy viendo literal como algo se está gestando en la esposa del pastor Bimal. I literally see something that is birthed in your wife, Pastor Bimal. No sé si tienen hijos. I don't know if you have children. Pero yo veo que Dios está haciendo algo en el vientre de ella. But I see God doing something in her womb. Y va a ser una señal para la temporada que ustedes van a entrar. And it's going to be a sign of this season that you're about to enter into. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, we declare over Sri Lanka. Declaramos sobre Sri Lanka.
that there would be a penetrating of the darkness. Porque va a haber una penetración de las tinieblas. In the mighty name of en Jesus. En el nombre poderoso de God Jesús. God has given you authority in the spirit world. Dios te ha dado autoridad sobre el mundo espiritual. Over devils. Sobre demonios. Over principalities. Sobre principados. Oh Father, in the mighty name of Jesus, recover your servant under your blood. Cubrimos tu siervo bajo recover la sangre. His family under the blood. Cubrimos su familia bajo his la sangre. Ministry under the blood. Su ministerio bajo la sangre. We declare even right now that this what has been impregnated in his life. Declaramos que lo que has puesto en su vida will be a fruit. Va a dar fruto. And it is not going to be a seasonal thing like the Nazarites of the Old Testament. Y no va a ser algo por una temporada como los nazareos del Antiguo Testamento. This is going to be a lifetime like Samuel. Esto va a ser para toda una vida como Samuel. Oh my God, for the rest of your life, the child will be with you. Para el resto de la vida, ese niño va a estar contigo. And God is calling a generation that will not have 3-year and 5-year revivals. Y Dios está llamando una generación que no tengan un avivamiento de 3 y 5 años. We are called to see this through until the coming of the Lord. Estamos llamados para ver esto hasta la venida del Señor. We are not going to have a move of God for 6 months. No vamos a tener un mover de Dios por 6 meses. No, God has given you the strength. Dios te está dando la fortaleza the endurance y la capacidad to finish the race. De permanecer hasta el fin para that's terminar what la carrera. Samuel did. Eso es lo que hizo Samuel. As an old man, como un anciano. God says you will impart into the next generation. Dios le dijo, tú vas a impartir a la nueva generación. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Jesús. God bless you. God bless Dios you. Dios los bendiga grandemente. Hallelujah. 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 Hallelujah.